Saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente en otro episodio más de Nuestra Fe en Vivo. Y ya han podido ustedes ver en la primera toma que hoy no tengo un invitado, sino tengo dos invitadas. Liliana Casuso uh -huh. y Victoria Vázquez. Bienvenidas a Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe. ¿Ustedes Muy han bien visto bien. en alguna ocasión Nuestra Fe en Vivo de casualidad? Sí, sí, claro. Veces. Ah, entonces tenemos por lo menos dos eh, personas que nos ven. Sí, <laughs> sí es cierto. Sí, claro que sí. Saben que siempre empezamos el programa poniéndonos en las manos del Señor. Voy a pedir a, a Liliana si nos hace favor de uh -huh. pues eso, llevarnos en una breve oración. Bien. nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Santo Espíritu, te pedimos que ilumines con tu presencia este encuentro, que nos ilumines para poder seguir los planes de Dios Padre, conformarnos con el Señor Jesús. Y acoger así el don de la reconciliación en nuestras vidas. Amén. 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 Ellas son miembros, tú estás en formación, Liliana es ya eh, consagrada, laica consagrada, Repetua. en la fraternidad mariana de la reconciliación, la reconciliación, de la cual vamos a hablar un poco más adelante en el programa. Okay. Pero quiero compartir brevemente con ustedes algunas cosas que el Santo Padre ha dicho en estos días. La noticia dice... Antes de iniciar el rezo dominical del Ángelus, el Papa Benedicto XVI recordó a los fieles el valor de la Eucaristía al afirmar, afirmar que esta es la fuente de energía espiritual para transformar al mundo para Cristo. Estamos terminando ya casi el año Eucarístico, el 23 de octubre. octubre será clausurado, así que por eso el Santo Padre sigue insistiéndonos en la importancia que tiene la Eucaristía para cada uno de nosotros los bautizados. Ante los feligreses que llenaban el patio del Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, el Santo Padre definió el sacramento eucarístico como el corazón de la vida cristiana. Y dijo que la Eucaristía es la fuente de energía espiritual que renueva el mundo en el amor de Cristo. Hoy estamos en lunes. Yo le pregunto a usted, que nos ve y nos escucha, ¿asistió usted ayer a la Eucaristía? Ojalá la respuesta de todo el mundo haya sido, sí asistimos y recibió usted el cuerpo y la sangre de cristo el alma y la divinidad espero en dios que sí porque aquí lo está diciendo el santo padre y esta es una realidad, es la energía de nuestro espíritu también el santo padre ayer después del angelus se dirigió a los peregrinos de lengua inglesa y dijo pienso sobre todo en los afectados por catástrofes naturales en estados unidos y en otras partes del mundo os invito a uniros a mi oración al señor por cuanto sufren por las víctimas y sus seres queridos y por los que trabajan en las operaciones de rescate. Qué hermoso ese detalle del Santo Padre, ¿verdad? Que se haya acordado de los que trabajan en las operaciones de rescate. Porque si pensamos en las víctimas que han sido miles y miles y miles y miles. Pero oiga, esa gente que está trabajando en las labores de rescate, esas escenas que hemos visto, Ingenieros. que están recogiendo todavía cadáveres en Nuevo Orleans, esas aguas pestilentes, que se... y esa gente tiene que estar trabajando ahí. Generoso, Tiene que ser de verdad esta, esta petición del Santo Padre que usted la ponga, no solamente por las víctimas, sino por las personas que están trabajando en este mismo momento en las operaciones de rescate. Vamos en un minuto más entonces a ir con Liliana y con Victoria a escuchar de sus vidas personales. Van a contarnos ustedes de su caminar en fe, porque eso es lo que es este programa: compartir nuestra fe. ¿Cómo es que hemos llegado a esa vivir nuestra fe? Así que va a ser un programa muy hermoso, muy interesante el compartir de estas dos señoritas. No se le ocurra tocar ese sintonizador. Ni se vaya, ni se mueva de esa silla. Quédese que en un par de minutos vamos a tener unos testimonios muy hermosos. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Bailando. Oiga, es que los latinos oímos música de este tipo así tropical y ¿verdad? Inevitable. Es inevitable. Es inevitable. No somos secos de estos que no los mueve como piedras. No. Dicen que los latinos oímos caer una lata de cerveza y empezamos a hablar. Los teléfonos desde ahora, porque queremos oír de ustedes. Fuera de los Estados Unidos, 205-271-2980. Ya casi me lo aprendo de memoria, después de siete años. Dentro de Estados Unidos, 1-800. 221 9460. Si quiere usted usar el correo electrónico, el emilio, feenvivo.com. ¿Sabe por qué los tengo aquí conmigo? Porque tengo fama de que le cambio a la gente los nombres y que cambio los teléfonos. Entonces, para no fallarles y darles el teléfono de al, quién sabe quién, fuera de Estados Unidos, 205 271 2980, de memoria. Dentro de Estados Unidos, 81800 221 9460 el correo electrónico muy fácil fenvivo@ewtn.com Victoria. Vamos a oír de ti. Ya. Cuéntanos un poco porque aquí tengo una bandera que la gente cuando la ve dice, ¿será la de Venezuela? ¿Será la de Ecuador? ¿Será de dónde? ¿De dónde es esta hermosa bandera? De Colombia. Colombia, entonces <laughs> la tenemos en honor a ti. Gracias. Cuéntanos de ti, Victoria, tú dónde naces, un poquito de tu caminar en la fe. Bueno, yo soy colombiana. Soy de Medellín. ¿Paisa? Sí, soy paisa. Ajá. <laughs> eh, bueno, nací en una familia católica. La mayoría de las familias en Antioquia son católicas. católicas. Sí. <coughs> y eh, tengo mis padres vivos todavía, uh -huh. dos hermanos. Y, un hombre No, un uh -huh. hombre y una, una mujer. Y los dos son menores que yo. Yo soy la mayor uh -huh. de ellos. ¿Entonces eh, son muy jovencitos ellos? Porque tú eres muy jovencita todavía. No, no tienes que decir nada. No te voy a poner en ese compromiso okay. Entonces, la mayor de tres. Sí. Uh -huh. Bueno, y eh, eh, fue una formación en la fe desde, desde muy pequeñita: de, de llevarme a misa, de pertenecer a un colegio católico, también estudié en una universidad católica. Eh, y muy joven, o sea, rápido conocí el movimiento de la cristiana, uh -huh. que es. Eh, una asociación eclesial, un movimiento eclesial católico que vive la espiritualidad sodalite y eh, explícanos esa palabra porque yo sé que mucha gente cuando dice sodalite no no capta qué quiere decir sodalite sodalite hace alusión a um, una, una sociedad de vida apostólica fundada en Lima por Luis Fernando Figari uh -huh. que es un laico consagrado y eh, que se llama sodalicio de vida cristiana entonces uh -huh. sodalicio tiene que ver con soldado tiene y algo que ver con, con eh, comunidad, la palabra eh, comunidad. Con la vivencia okay. de la comunidad, uh -huh. del encuentro con los hermanos. Eh, bueno, y él funda el Solicio de idea Cristiana, que son laicos consagrados. Y eh, en la vivencia de lo cotidiano eh, también hay personas que no descubren el llamado a la vida consagrada. En, y todas esas, un montón de experiencias eh, se unen en lo que es el movimiento de vida Cristiana. Uh -huh. y el movimiento vía cristiana va con, la con una de las comunidades sodáites a medellín más o menos al, a los años 89 y 90 y yo me vinculo en el 91 uh -huh. ahí es donde bueno empiezo como a, a vivir un poco uh -huh. de una manera mucho más profunda mi fe cómo, cómo encuentras tu movimiento a ver cuéntanos te llevó a alguien o tú tenías alguna inquietud y buscaste cómo empieza este este proceso tuyo de eh, cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, quería hacer mi confirmación y fui a la parroquia de mi casa. Eh, ahí es donde, donde está la comunidad ahora. Y ahí estaban, o sea, también estaban unos de mis amigos. Entonces, ellos se confirmaron ahí, yo, yo me confirmé en otra parroquia. Pero al tener contacto con mis amigos, pude tener un, o, o más cercanía con la comunidad. Al año siguiente se hizo un encuentro de jóvenes que se realiza, que se llama Cristiada que es un, un día de reflexión en torno al, a un tema concreto, cómo está el mundo, qué podemos hacer los jóvenes por cambiar el mundo, eh, ver al Señor Jesús como una respuesta para nuestra vida. Y ver, ¿Quieres repetirme esa frase que es importantísima claro. para que tantos jóvenes que nos ven y nos escuchan oigan, ver a quién? Al Señor Jesús como la respuesta para nuestra vida. Ver al Señor Jesús como la respuesta para nuestra vida. Eso es clave. Sí, es es Esencial, clave. Sin eso estamos sobre la arena. Y en es esa ese, es la roca. En ese encuentro eh, yo descubrí que mi vida era distinta, porque ahí descubrí mucho de mis anhelos. Y ese, ese día yo dije, yo quiero quedarme acá y nunca más me voy a ir de este sitio. A esa edad sí te puedo preguntar qué, qué edad tenías, porque eras, a esa edad lo puedes decir. Sí, tenía 15 años. 15 años, qué lindo. Y sí. con un grupo de amigos, con otros jóvenes, sí. varones y mujercitas. ¡Ah, uh -huh. qué bonito! sí ¡Qué bonito encontrar al Señor entre, entre jóvenes de 15 años, verdad? Sí. Porque generalmente los jóvenes de 15 años en otras partes andan completamente en otras ondas. Uh -huh. Pero bueno, bendito Dios. Y entonces haces la decisión. Esto es lo que yo quiero. Claro. O sea, yo ahí hice una opción por cambiar mi vida, por darle una respuesta y un sentido a, a lo que yo buscaba. Porque bueno, hasta ese momento yo no sabía cómo se llamaba eso que buscaba. Pero ahí y después cuando empecé a tener mucho más formación y empecé a tener más encuentro con, con el Señor, me di cuenta que lo que yo estaba buscando era eso. O sea, un encuentro mucho más cercano con el Señor. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado de, entonces de esa decisión? Bueno, ya yo me comprometí. Eh, en el movimiento hay muchas, o sea, muchas oportunidades de hacer apostolado, pero además hay un ámbito de formación eh, pertenecemos a grupos los jóvenes, entonces, oh, bueno, los jóvenes y los, los esposos, pero yo pertenecía concretamente a una agrupación mariana, que es el grupo de jóvenes, eh, y ahí teníamos formación en nuestra fe, eh, rezábamos, teníamos formación eclesial en nuestra fe, eh, bueno, estudiábamos el catecismo y nuestra espiritualidad, obviamente. Y también te compromete con el apostolado, porque en la medida en que te vas encontrando contigo misma, que te vas encontrando con el Señor y vas descubriendo que es el Señor el que, el que responde y el que da sentido a tu existencia, tú no puedes quedarte callado con eso que tienes. O sea, necesitas anunciarlo a los demás. Uh -huh. Entonces ahí yo empiezo también a hacer apostolado y empiezo a dirigir. Yo pertenecía a una agrupación mariana y ahora dirijo eh, agrupaciones marianas uh -huh. y durante un buen tiempo. Uh -huh. eh, de ahí, bueno, yo estaba en el, en el colegio cuando cuando entré al movimiento y terminé el colegio y entré a la universidad y uh -huh. estudié psicología. Uh -huh. Y durante un buen tiempo, este, bueno, terminé toda la universidad y fue muy bonito porque cuando estaba estudiando psicología yo empecé a descubrir que la psicología no era solamente una elección mía, uh -huh. sino que descubría que el Señor me pedía ser psicóloga, que uh -huh. era una, un llamado de Él, o sea, era una vocación uh -huh. a servir a las personas de, de esa manera. Uh -huh. Y eh, eso hizo que yo me comprometiera muchísimo con, con el movimiento y con la gente. Uh -huh. Vamos a volver en un ratito contigo, pero ahora voy a, a ir con Liliana. Liliana, tenemos otra bandera aquí, de otro país diferente. Ya creo que ustedes se han dado cuenta de dónde es esa bandera. Es de Perú. Perú. Tú eres peruana, limeña. Así es, limeña. Cuéntanos, limeña, como dice el canto. Bueno. <risa> <risa> En, soy consagrada ya con compromisos a perpetuidad eh, porque cuando uno entra tiene una etapa de formación que es como comentaba Vicky, que es una etapa fundamental en la vocación eh, de ser laicas consagradas que estamos insertas en el mundo buscando construir una cultura de vida, de amor. Uh -huh. sí. esto, esto es interesante que con, le demos un poquito de, de vuelta. Uh -huh. Somos laicas laicas consagradas insertadas en el mundo. Así es. Sí. O sea, ustedes no son religiosas que están en un convento de clausura, uh -huh, como Madre Angélica y sus monjitas, sino ustedes están insertadas en el mundo para transformar el mundo desde el, mundo. Mundo. Ah, sí, es sin el mundanas. mundo. Sin ser del mundo. Así es, nuestra frase es estar en el mundo sin ser mundanas. es lo que el Señor en Juan 17 pidió al Padre. ¿Sí? Padre, te pido que los protejas, no que los saques del mundo, sino que los protejas, pero en el mundo es nuestro papel, de Justamente. los laicos, no consagrados o consagrados. Y es que con la riqueza, la vocación de los religiosos, nosotros vemos al mismo tiempo la necesidad de estar en diferentes ámbitos. Para en estos diferentes ámbitos poder evangelizar. Por uh -huh. eso es que nuestra labor no se limita solo a proyectos, sino a estar en las cosas, en los dones que cada una tiene. ¿no? Uh -huh. Llámese profesión, llámese habilidades, y como laicas, uh -huh. como lleva el testimonio del Señor. Pero laicas consagradas, eh, ¿quiere decir que ustedes no se casan? No. Ah, así es. O sea, uh -huh. tenemos, si quieres, en cuanto a nuestros compromisos. También compromisos temporales, y luego de un tiempo de la claridad, que es nuestra vocación en la formación para tener una conciencia clara, hacemos el compromiso perpetuo, que es, tú unos cinco o seis años después de haber entrado. ¿no? ¿Compromiso no es perpetuo tiempo. es equivalente a un voto o, o es diferente? Sí, si quieres, es, es el equivalente, ¿no? Uh -huh. Es un compromiso, digo, ante solemne. toda la comunidad, es solemne, es solemne, y justo recibimos esta alianza. Que, que es el signo de que alguien ya tiene su compromiso a perpetuidad por Ay, toda es la como vida un anillo del de la nieve casado sí, 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 y sí, es creo. para que los muchachos también las dejen en paz <laughs> cuando den la mano y dicen no, no ya, aquí aquí ya hay un dueño así que y ese ah, dueño se llama Jesús sí, así es. <risa> 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 <Sí>. qué lindo <laughs> Kelly, y tú entonces naces en, en, en Lima. Naco Cuéntanos en Lima. un poco de tu familia, cómo es también el proceso de llegar a este encuentro con el movimiento. Mi proceso, si quieres, es largo. ¿En qué sentido? Eh, yo crezco en una familia, de verdad, mis padres muy sacrificados, personas muy buenas, pero al mismo tiempo, si quieres, como es la mayoría de la realidad en Lima, o sea, católicos de bautizo, pero no necesariamente, como suelen decir, que lo practican. Uh -huh. eh, estoy en un colegio de monjas porque sí si había la preocupación que me eduquen valores, lo cual también es muy usual en, uh -huh. entre nosotros, por digo, rescatar los valores, pero no me identificaba con las monjas, si bien es cierto que recibí todos los valores de la fe cristiana, de la fe católica, y, y me ayudaron muchísimo. Pero toma tiempo en mi caso, ¿no? Uh -huh. eh, es más, la búsqueda es muy grande, en un tiempo me metida en deporte, me encantaba todo el deporte, básquet, después un poco los estudios, terminé el colegio y empiezo la universidad. Y ahí se abre un abanico de posibilidades de, de que uh -huh. estudiar ¿no? entre ingeniería de sistemas, entre tantas cosas. Y una de las cosas que yo creo que es un destello de la vocación, ahora lo entiendo así, porque es fascinante ver el propio caminar a la luz del Señor después de años, es que estando en la academia para prepararme, veo la labor de unos psicólogos de cómo ayudaban a las personas. Y yo simplemente uh -huh. volteo y le digo, que ¿te pagan por eso? Un poco ofendidos ellos. Y me dicen, por supuesto, es trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y me quedé fascinada. Y empecé a averiguar, a ver mejor y me animo por cambiarme, ya justo para postular y postular a psicología, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí yo había creído que encontraba una respuesta a esa búsqueda tan grande. ¿no? Se fue, fue, ya llegó tan rápido hasta allá, hasta la academia. Pero cuéntame <laughs> una cosa, de, tu vida de juventud, tu vida de, de, de adolescente, uh -huh. de, ¿tenías amigos, amigas, salías a fiestas? Sí, todo el, el se... tiempo. Ajá. Me encantaba la fiesta, salía todo el tiempo, tenía muchos amigos, muchas amigas, principalmente el grupo que te digo de, del básquet, uh -huh. en el colegio también. En el colegio mismo me escogen de brigadier general, o sea, muy activa uh -huh. en todo, siempre buscando más. ¿no? Te hago esta pregunta porque hay mucha gente, sobre todo en la juventud, que piensa que para llegar a un, a un punto como ustedes han llegado, a alguna consagración en tu camino, tienes que ser una persona rara. No. Tienes que ser no. un, como una muchacha rara, ¿me entiendes?, uh, o fea, <laughs> o con algún defecto, alguna cosa, así como, como uh -huh. que no te queda otra alternativa, decir, bueno, pues o me voy de monja o, 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 o no tengo que hacer, pero no es el caso en absoluto de ustedes dos, uh -huh. no. ni son raras, ni son feas, ni tienen defectos <laughs> y, y han llevado <laughs> una juventud normal. Quizás por eso también, cuando años después nos reencontramos con gente, te dice, de verdad, nunca me hubiera imaginado. Y es porque hay esa idea preconcebida, ¿no? De que ajá. es distinto o que siempre se vio clarito que era una vocación. No todas las vocaciones son así. Y cuéntame, ¿cuáles eran tus inquietudes? ¿Qué era, qué era la, la inquietud que tenías interior? ¿Era espiritual? ¿Era.? Eh, Mira, para serte sincera, una inquietud muy fuerte por la verdad. O una sea, inquietud muy fuerte por la por verdad. Por la verdad. Okay. O sea, a la hora de estudiar, ya. Pero si todos dicen, en el curso de filosofía esto tiene que ver una la verdad y de hecho me impacientaba y me desesperaba en el colegio y en la universidad que al final me decían depende no porque la vida cotidiana en el sentido común te decía que no era así que no es que depende tan es así que toda la influencia del new age que ya en esa época se daba fuerte digo también le dediqué un tiempo a eso no o sea a decir será por aquí será por estas respuestas de lo que hablabas tú si quieres de algo que te llene como una energía no y, uh -huh. y buscaba pero me quedaba insatisfecha entonces eh, sinceramente, yo sí descubro un ardor muy fuerte por el tema de la verdad, porque uh -huh. probablemente también por el gnosticismo tan fuerte de, del ambiente que vivía, el tema espiritual estaba mal comprendido, ¿no? Lo entendía, creo yo, como un espiritualismo. Uh -huh. Entonces, y creo también, yo trabajo con adolescentes en consulta, entonces creo que es parte del mal de por qué uno no decodifica bien ese hambre que tiene, ¿no? uh -huh. ¿Y tu catolicismo eras católica de ir a misa? No. Ah, eh, <laughs> por, ahí, por ahí no pasabas. No, 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 no <laughs> iba a misa, eh, leía, leía diferentes propuestas, era de irme a una librería y buscar a ver qué había salido, o de repente mucho de películas también, porque para mí era un termómetro de cómo andaba la cultura, uh -huh. siempre me iba preguntando y escuchando las respuestas de, de muchos, ¿no? Uh -huh. y, y nada, yo lo, lo vería por allí. Pero al mismo tiempo, si no te niego, que valoraba mucho los valores que me han dado desde niña. Mis padres uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Mi mamá era una persona uh -huh. que me decía, esto está bien y yo prefiero que me digas la verdad, ¿a que ¿Me estés mintiendo? Al punto que es, es, esa frase conocida, la mamá dime la verdad y no te castigo. Uh -huh. Bueno, uh -huh. a mí me digo muchísimas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero a, en términos de valores, no todavía no había encontrado... ¿Y dónde oyes el tac, señor. tac, tac? He aquí que estoy a la puerta, Liliana, y llamo. Mira, después de un caminar largo, porque todavía cuando salgo del colegio vine toda la etapa de la universidad uh -huh. y es recién terminando, terminando la universidad, que eh, yo tuve el testimonio de, de mi abuela, que era una persona muy creyente, es decir, una fe muy fuerte, y ella suavemente y silentemente durante todo el tiempo ella sí me educó y me hablaba de la entrega generosa del Señor y siempre la veía a rezar. O sea, no entendía mucho, pero yo la veía a rezar. Yo nunca dudé que Dios existía, eso sí te digo, uh -huh. jamás. Pues si ahí está hablando con Dios. ¿a sí, cuando estuviste en el U.H., pensabas que hasta esta mes era Dios. <risa> <risa> Así que de Dios nunca llegaste sí, a ciudad. Sí. Pero ella, en el último tiempo de su enfermedad, que fue larga, se dedicó mucho como a hacerme apostolado, si quieres, oh. y eso lo guardé en el corazón. Y cuando ella, de verdad, parte a la casa de Dios, yo creo que, que intercedió o algo, porque algo cambió muy fuerte. Qué importante esto que estás diciendo. Ustedes abuelas pueden hacer una labor tremenda, uh -huh. tremenda en las familias, sobre todo en las familias donde los papás no están muy activos. Uh -huh. Los abuelas, las abuelas, las tías. Tenemos que hablar del Señor a nuestros jóvenes. Y eso se hace en casa. Así es. Así que mira qué lindo que casi podemos decir que esa esa fe empezó a pues a, a encenderse gracias a esa labor sí, de tu abuela. A su labor, a su testimonio. Vive todavía ella. Eh, no, porque justo cuando yo tenía 18 años es que ella muere de un cáncer que toma mucho tiempo. Uh -huh. Pero de verla, de ver su testimonio y de las cosas que me decía, y decía tiene que ser verdad, veremos, ¿no? Y uh -huh. ahí empieza una búsqueda. Yo uh -huh. ya estaba después en la universidad, me había quedado con eso en el corazón. Sin embargo, no avanzaba mucho. Uno de sus hijos también sigue, sí, como que toma la posta y me enseña a acercarme al evangelio. Pero todo en términos de podría ser, ¿no? Uh -huh. Donde yo percibo ya eh, una posibilidad de vocación es cuando justamente eh, conozco también el movimiento de vida cristiana y en ese entonces se inician los primeros ensayos de la rama femenina, porque nuestro ensayos? fundador, Luis sí. Fernando, funda primero la rama masculina uh -huh. y después a las mujeres allá por. Y mira, la fundación ha sido en el 91. Yo las encuentro a ellas en el 86, o sea, en los primeros años. Uh -huh. Y yo las veía como laicas consagradas y ahí sí que dije. ¿Qué pasa aquí? ¿no? Y por algo muy sencillo, porque yo era una persona mucho de proyectarme. Todo el tiempo estaba haciendo cálculos, voy a estudiar esto, hago lo otro, entonces después planteamos, en fin, miles de caminos y no me alcanzaba la vida. <laughs> entonces, este, una vez me acerco a ellas y a la hora de escucharlas, todo el tiempo disponible para servir al Señor y que ya estaban decididas a hacer un primer ensayo, eh, me pareció muy, muy, no solamente edificante, sino muy en sintonía del por qué lo hacían porque uh -huh. decían, descubrimos un llamado y la gente lo necesita, y lo necesita uh -huh. en todo lugar. Uh -huh. Pero obviamente yo no decía nada todavía. Uh -huh. Pero ahí fue el primer chispazo. Tú, si tú eres el tipo de persona que cuando pesca el hilo de algo quiere llegar hasta las últimas consecuencias para Así entenderlo, es. ¿verdad? Así es. Y qué bueno, porque mira, Dios, Dios sabe por dónde nos pesca. Dios sabe en qué manera, por, por la inteligencia, por uh -huh. la espiritualidad, por la música, hay, hay tantos caminos por donde Dios va trabajando para llegar a, a nuestro encuentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora vamos a continuar contigo porque vamos a ir a estos últimos mensajes. Así que, como en las teleloelas, esto se está poniendo bueno. Así que no se mueva, regresamos en un par de minutos. ¿Ok? Seguiremos con estos testimonios y vamos a conocer mucho más de lo que es estar realmente dedicado al Señor en esta faceta ahora de. Laicas consagradas. Vuelvo con ustedes y con ellas en un minuto. oración del Santo Padre por las víctimas de las desgracias aquí en Estados Unidos. Nos han escrito muchas personas preguntándonos por el padre Pedro Núñez que tanto quieren. Les tengo muy buenas noticias. El próximo lunes lo vamos a tener aquí en Nuestra Fe en vivo, nuestro queridísimo padre, padre Pedro Núñez. Los teléfonos, porque ya quieren llamar. 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos 1-800 221-9460, ya casi me lo sé de memoria ese. Ofe en vivo, arroba EWTN.com. Liliana, entonces volviendo a ti. Uh -huh. Nos quedamos en el momento en que ya dices aquí tiene que haber algo cuando empiezas a conocer. Así ¿Y es. cómo es que el Señor entra en tu vida? ¿Te recuerdas en qué momento? ¿Hiciste sí. alguna oración? ¿Qué Mira, pasó? fue bien importante, fue crucial para mí. Eh, cuando yo las conozco, eh, prontamente hubo una charla al poco tiempo donde habló el fundador y habló de un diagnóstico muy realista del mundo de hoy, en el cual yo me identificaba del drama actual del hombre que busca a Dios y pierde el sentido y él planteó como la respuesta más importante el Señor y la importancia de la oración, de la cercanía del Señor y de la reconciliación. Yo lo escuché y me acuerdo que en un momento yo dije, esto es, de esto se trata, o sea, está percibiendo el mismo drama, pero qué esperanza, y de allí empecé a hacer una vida de oración. O sea, personalmente empecé a quererme acercar, rezaba más, empecé definitivamente a ir a misa y me fortalecía. Y veía cómo la gracia me iba animando, porque de verdad, Pepe, te estoy hablando, empezando más o menos 21 años, no es fácil cuando uno ve la posibilidad de una vocación consagrada, porque lamentablemente no se conoce bien uh -huh. y uno ya tiene sus propios planes. ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo rezaba, veía el testimonio de estas personas, de estas primeras consagradas, que, que incluso hablaban, pero más era la alegría que irradiaban y la esperanza y, y el apostolado que iba multiplicándose. Y cuando escucho al fundador, ahí es donde yo empiezo a rezar, a, a buscar mucho más en, en, si quieres, el acercamiento al Señor y el Evangelio. Mm. O sea, si quieres, la aproximación al en sí de la palabra y la apropiación mía, ¿no? No, no según lo que yo sintiera, no según el momento que pasara, sino a tratar de comprender y, y dejarme, si quieres, llevar por el Señor. Y fue impresionante, ¿no? Porque, mm. digo, ese gran sentido que buscaba, y también te digo, muy, muy romántica, yo ese gran amor que buscaba en mi vida, teniendo yo vocación, se vio respondido inmediatamente, ¿no? La ¿Tu realidad. familia qué decía de todo este proceso? Miren, mi familia yo les agradezco muchísimo, porque al principio no lo comprendían bien, pero me apoyaron todo el tiempo. Mm -hmm. Todo el tiempo. Me decían, mira, confiamos en ti, sabes que te hemos dado, mira que tu carrera, qué prometedor. Yo creo que por dar también la seguridad que todo padre quiere, pero sí me apoyaban. En ningún momento, este, digo, ni eran malas caras, ni, ni tampoco actitudes que me pudieran. Eh, alejar, ¿no? Uh -huh. De hecho ya con los años estoy feliz porque se han ido acercando al Señor. Se les nota en la cara, no tienen que decirlo, que <laughs> sí. tanto Virginia como tú, Victoria, como tú, se les nota que, que son felices en, sí. en uh -huh. este caminar. De verdad uh -huh. que sí, así sí. que sí. nada, me han acompañado como también a Vicky, nos han acompañado mucho, ¿no? Y uh -huh. Ese es un proceso también. Al principio fue muy difícil para ellos, creo que ahí también hay mérito, ¿no? Uh -huh. en, en confiar y, y buscar realmente la felicidad de los hijos. ¿Y cuándo es que entonces llegas a la decisión, voy a hacer votos perpetuos? Que eso, eso es un asunto muy serio. Sí, bueno, los perpetuos, a ver, te explico. Yo encuentro al Señor, empiezo a rezar a los 21, pero mi respuesta, si quieres, es unos años después, porque yo continúo en mi carrera en, en, uh -huh. en la universidad. Te voy a tener aquí en la carrera de la universidad porque tenemos una llamada de Argentina. Vamos okay. a tomarla ahora mismo. Adelante, ¿está en el aire, María? María Teresa. María Teresa. Claro, a soy ver. una laica consagrada, Pepe ¡Ay, qué lindo! Eh, sí, pero eh, no de ninguna... La, la felicito a las chicas Y, y eh, Pepe, eh, yo no, no estoy en ninguna congregación Los hice los votos privados de pobreza, castidad y obediencia Delante de un sacerdote, ¿no? Uh -huh. Y me dedico... Tengo un hogarcito de niños Y estoy defendiendo acá en mi barrio, en mi ciudad a los niños maltratados y mm. eh, en peligro de violaciones, ¿no? Ajá. O sea que lo fundé en mi propia casa, se llama El Divino Niño. Uh -huh. Gracias a Madre Angélica que una vez me mandó una foto del Divino Niño. <laughs> y de ahí nació esta obra. Y lo que querría, Pepe, preguntarle a las chicas, que ahora voy a tomar nota, si acá en Argentina está la congregación. ¿De qué, de qué ciudad de argentina nos llamas, María Teresa? ¿El Garín. Ciudad, eh, es una ciudad que pertenece a Buenos Aires. Ah, en el área de Buenos Aires. Bueno, pues ahora mismo te van a contestar, María Teresa, y muchísimas gracias por tu llamada. Muy bien. Eh, bueno, para María Teresa, y qué alegría poderlo compartir, justamente eh, en menos de un año tenemos una comunidad de hermanos consagrados, que son los sodalites, y ya tienen comunidad justo en Buenos Aires. Ajá. Entonces, sí, sí, tenemos una comunidad allí y estamos en. Por, ahora de, por sí, ahora de por hombres. Por ahora de hombres. Ajá. Sí, y el plan hecho, sería en un futuro cuando sí, Dios sí, quiera tener una comunidad de, de mujeres. Sí, es uh -huh. que de hecho es que la... eh, van creciendo las posibilidades, pero también es necesario pasar por un proceso de formación para luego poder ir a fundar. Por ejemplo, una persona como María Teresa, cómo puede encontrar en Buenos Aires eh, a la comunidad de, de hombres? ¿Cómo puede darse cuenta en qué parroquia están? O, uh -huh. eh, ¿Tienen ustedes idea de que, en qué forma, forma pudiera hacer contacto? Bueno, si quiere puede dejarnos y le, le podemos ah, escribir para. Es cierto, la sí, dirección sí. que vamos más adelante a dar para el radio también. Sí. Ahí pueden escribir y entonces ya le darían ustedes claro eh, que información con concreta. Claro, a mí gusta más uh -huh. una labor tan bonita y tan testimonial. ¿no? Entonces te quité la palabra cuando estábamos en el caso En el caso de ella, para, eh, me parece importante, es, es una virgen consagrada, es, es una vocación hermosa. En el caso nuestro, algo que vamos a vivir como un acento es la vivencia comunitaria, Ajá. que siempre vivimos en comunidad. Y, y nada, que. Hermosa labor me la hora y me alegro que. ¿Vivir en comunidad quiere decir que viven en una en casa sí, concreta? Una casa, o, como en, una casa de familia. Ajá. Sí. ¿Y cuántos viven, por ejemplo, en uh, Medellín? Yo no vivo en Medellín. Ah, es cierto que estás. Yo vivo en Lima. En Lima, ¿En sí. Claro. Lo que pasa es que yo después de que estuve en el movimiento eh, pasé mucho tiempo pensando que tenía vocación al matrimonio y solo hasta hace por ahí dos o tres años más o menos fue que escuché el llamado. O sea. Mm. De hecho, yo pensaba que todo lo que estaba haciendo era cumplir el plan de Dios, porque uh -huh. de verdad hacía, o sea, buscaba responder en todo lo que el Señor me pedía, pero siempre faltaba algo. Siempre veía que, o, tenía la sensación de que el Señor siempre me estaba pidiendo un poco más de lo que uh -huh. yo en ese momento estaba dando. Es que tú sabes una cosa, Vicky: el Señor no pide 60, 70, no pide mucho, pide todo. Exactamente. Todo. Nada de que la mitad, tres cuartas partes, todo. El Señor lo pide todo. Y, sabes que hay y lo una va pidiendo cosa? poco a poco, que es la, la, la bendición, porque si no nos mata. la pedagogía. <risa> <risa> que eso que estás diciendo eh, es bien importante porque para mí eh, fue súper importante la, la parábola de los talentos. Uh -huh. Porque cuando yo me estaba cuestionando, eh, cuando yo veía hacia atrás y yo veía mi vida y yo decía, yo le he dado muchas cosas al Señor. Y veía, y yo, o sea, el Señor me ha pedido un montón de cosas y yo pensaba, bueno... O sea, me está pidiendo algo, yo no sé si 20, 30 o 50, pero me está pidiendo que le dé todo. Uh -huh. Y eh, no que entierren mis talentos, uh -huh. sino que se los dé. Uh -huh. y, pero me costaba muchísimo pensar que no era el matrimonio, porque yo pensaba que ese era mi todo, uh -huh. pero no era el todo del Señor. Uh -huh. eh, lo que Él me estaba pidiendo era un poco más, mucho más, era uh -huh. mi vida. Uh -huh. Y eh, ese discernimiento fue un poco difícil. Por, por tener que cambiar mis propios planes, pero al mismo tiempo fue muy alegre, o sea, muy eh, me llenó de muchísima felicidad porque era descubrir que desde toda la eternidad el Señor me había pensado para algo uh -huh. y eso a mí me hizo tomar la fuerza para poder discernir porque uh -huh. si desde siempre me había pensado para ser feliz para algo, solamente ahí iba a poder ser feliz. No iba, no, o sea, no había otro camino, no había otro uh -huh. lugar en el que yo pudiera ser feliz. Y ahí es donde ya, bueno, yo hablo con Cecilia, que es nuestra coordinadora, y le, le bueno, le, o sea, primero hablé con mi consejera en Medellín, que es una fraterna también, y de ahí hablamos con Cecilia, y empecé a, a discernir. Uh -huh. Y eh, vine, fui a Lima, uh -huh. en realidad, fue a Lima, discerní, y, y ese mismo año entré a formación. Eso fue hace un año y medio. ¿Y cuánto tiempo te queda en formación? Me queda hasta fin de año, principios del próximo. ¿Y entonces ya haces el primer eh, voto? Eh, no, todavía. todavía no. no. Un tiempo después hacen el temporal y un tiempo después ya el perpetuo. Oh, muy sabio. Siempre van dejando... Sí, muy sabio. Claro, 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 <laughs> y además, claro. Y aquí pues, se aplica lo de la liturgia que hace unas semanas escuchamos la, el texto de Isaías, ¿verdad? Busca al Señor mientras lo puedes encontrar. Y luego esa frase que dice: Porque mis caminos no son tus caminos, sí. mis <laughs> pensamientos no son tus pensamientos. Parece mucho las tiempo cita. <laughs> sí. Y volviendo entonces, Liana, <laughs> nos quedamos contigo en la universidad. Así es. En ese momento. Eh, bueno, ahí entra todo un periodo de búsqueda en la psicología, ¿no? uh -huh. creyendo que la psicología iba a responder. De hecho, la formación en ese momento era muy fuerte en psicoanálisis. Por el cual al principio yo quería ver, a ver qué tanto respondía, porque en ese momento tenía, tenía fuerza, por lo menos en esa facultad, pero no terminaba de responder. Y en la práctica que uno hace también dentro de la carrera, yo veía que, que no, no era lo que estaba buscando. Luego veo el tema de Frankel con la búsqueda de sentido, y buscaba y buscaba, y decía: bueno, habrá que hacer una corriente. Pero paralelamente se da este encuentro con el movimiento de vida cristiana y, y escucho justamente el tema de la importancia de ver a la persona desde su dimensión espiritual. Uh -huh. Y allí es donde empiezo a tomar conciencia que ni siquiera era en la psicología, sino que era uh -huh. algo mucho más, más profundo. Y a tomar conciencia que la vocación es desde siempre. Y uh -huh. lo que dice Vicky es bien importante porque yo viví un proceso de discernimiento muy acompañada de mis hermanas fraternas. O sea, estuvieron todo el tiempo y muy respetuosas de la vocación. Mira uh -huh. tú, Pepe, que yo le decía, pero si tienes ideas, dime. Uh -huh. Y ellas, respetuosísimas. Ni ¿no? uh -huh. qué decir del fundador que me decía, tú tienes que verla, reza y vas a ver y anda mirando los signos de Dios, pero mira el llamado. Uh -huh. y, y de verdad que fue así, ¿no? Fui viviendo cada vez, entregando más, queriendo más hasta uh -huh. que ya fue claro, ¿no? Pero fue uh -huh. un proceso de discernimiento muy hermoso, de verdad. ¿Cuántas, ¿Cuántas laicas consagradas hay en este momento? En este momento 140. ¿140 en sí. varios países de...? En varios países. Sí. Nos uh -huh. fundan en el 91 y en este momento hay 140, eh, 140 y estamos en diferentes países. Estamos en, en Colombia, por supuesto, tenemos muchas vocaciones colombianas. Uh -huh. uh -huh. <laughs> en Ecuador, estamos en Estados Unidos. Estamos uh -huh. en Denver, en San Antonio también. Uh -huh. eh, Dios Mediante ya en noviembre en Connecticut. Uh -huh. Y también estamos en Manchester, en Inglaterra. Uh -huh. En Italia, en Roma, en Salerno. ¿En España no van en, eh, ¿todavía? Todavía, todavía? No, no. todavía uh -huh. no. Tú sabes qué está pasando: que, que el grupo de mayores, y ya, ya somos pocas, entonces hay que seguir formando. Y, y es precioso ver cómo vamos yendo a otros lugares, pero también hay que, como te decía consolidar la formación espiritual claro, y a todo nivel, ¿no? Para claro, poder responder. Porque ustedes saben que nos están viendo en España y nos están escuchando en España. Así es que posiblemente les llegarán algunos correos electrónicos de España preguntándoles qué posibilidades hay para que la obra pueda llegar también a España. Ay, qué bendición, ¿eh? esperamos. <laughs> y, y dentro de, de, de la fraternidad hay también religiosas, hay eh, monjitas, vamos ah, a decir. Ok, el fundador el eh, funda primero a los hombres en vida consagrada, luego a nosotras y después, años después, a monjitas, pero esa parte, es aparte. Así como los hombres son una rama, nosotros somos otra, y otra rama aparte son las religiosas. Religiosos no? Eh, los no, sacerdotes no. Los sacerdotes así están sacerdotes. Dentro, de, dentro de la obra de hombres. Así es, sí, 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 sacerdotes. Y creo que ya hasta, hasta un obispo ha salido ya. De, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. El señor Eguren. Es una alegría. El, nombre, el nombre de la obra, Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Uh -huh. Explíquenme un poquito, en los no muchos minutos que nos quedan, ¿Qué quieres decir, Fraternidad Mariana, de la reconciliación? Uh -huh. Mira, si tú ves, aquí llevamos al pecho de la cruz del Señor y el emblema, que es María al pie de la cruz. Entonces, nosotras buscamos en nuestra vida consagrada, en, en ser mujeres que dedican toda, toda la vida al Señor, ser como María. O sea, la impronta mariana es muy fuerte en nosotras. Uh -huh. Si quieres ver a María como la primera fraterna, o sea, uh -huh. es nuestra madre, es nuestro modelo. Y ella nos guía a la conformación con el Señor. Y esa conformación pasa por un camino de reconciliación. Y la reconciliación en un encuentro con el Señor es un encuentro con uno mismo, con los hermanos, con lo creado, y tiene de fondo, como si quieres, el fondo más importante, el encuentro con Dios. ¿Qué pasa ver, con tú este encuentro? Mencionaste personal. un proceso muy interesante, es uh -huh. casi como un, un caminar, una reconciliación con uno mismo. Uh -huh. Explícame brevemente, eh, Vicky, ¿qué es reconciliación con uno mismo? Bueno, a partir del encuentro con Dios, que es la verdad sobre mí mismo, sobre, la, sobre mí, o sea, es, es, es el que revela quién soy en realidad. Eh, tien, tengo un encuentro conmigo misma que me hace descubrir mi propia identidad. O sea, esa es el encontrarme conmigo mismo tiene que partir de, de descubrir la verdad que, que el Señor Jesús ha, me ha revelado, de tenerlo a Él como modelo de vida, eh, el, el que da sentido. Y que obviamente Dios es, es el que nos da la vida. Uh -huh. o sea, si, no, si nosotros no tenemos una, una relación con Él y no tenemos una adecuada relación con nosotros mismos, no nos hemos reconciliado, nuestra vida va a estar llena de conflictos y eso se va a manifestar en nuestra relación con las otras personas. Uh -huh. eh, esa reconciliación, ese, ese encontrarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con Dios y con nosotros, es lo que va a hacer que nuestra relación con las otras personas uh -huh. sea la mejor. O sea, Tú tocaste ahora un punto que lo pusiste di diferente en el sentido de que... Decías antes, reconciliarnos con Dios para reconciliarnos con nosotros mismos. Pero a mí me parece que la mayoría de la humanidad, y no sé si estés de acuerdo, Liliana, uh -huh. no se puede reconciliar con Dios porque no se ha reconciliado con sí mismo. Tiene, tiene un, un problema grave de personalidad que le sirve casi como un bloque para, uh -huh. para poder llegar a reconciliarse con Dios. ¿No creen que también hay una gran parte de la humanidad en ese sí, sí, desgraciado digo, parte, punto? Parte de lo que te cuento también pasó por una reconciliación personal sí. para poder... Ver más claramente que el Señor siempre estuvo allí y que me estaba ofreciendo la felicidad que buscaba. Y si sí, es muy uh -huh. cierto lo que dices. Uh -huh. Y es importante también resaltar el matiz de eh, que no buscamos imitar a Cristo, sino conformarnos con el Señor. Uh -huh. O sea, ser otros cristos. Uh -huh. Es que el, el eso es ser, ser cristiano, es eso, ser otro Cristo, no ser alguien que se parece a Cristo. Así es, uh -huh. así es. Entonces, Entonces reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con los demás. Sí. Explícame un poquito. Esto. En el encuentro con los demás, en la vivencia del servicio, de la entrega, de la caridad, de constantemente realizarnos desplegándonos en el servicio al hermano, en la caridad. Entonces, uh -huh. es un proceso de reconciliación donde uno realmente se despliega para aquello que fue creado, que es fundamental, uh -huh. si no caeríamos en un, eh, digo, si quieres llamarlo narcisismo o un egoísmo o como fuera, uh -huh. que quién habla del encuentro con el Señor si yo no puedo ver a, a mi hermano que está al costado. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y después venía otro, otra reconciliación más que con lo, con lo creado. Con lo creado. Uh -huh. A ver, Vicky, te toca el turno. Reconciliarnos con lo creado. Eso suena medio poético, pero ¿qué es? <laughs> bueno, es, es volver al, a, a lo que Dios quiso que fuéramos eh, desde el principio. O sea, antes del pecado, Dios eh, le había dado toda la autoridad al hombre para que dominara la tierra. Pero no para que uh -huh. la dominara para sí mismo, sino para dar gloria a Dios con ella. Y después del pecado por la ruptura que se da con el pecado, la creación ya no, no es como un instrumento para dar gloria a Dios, sino que eh, se manipula y eh, obviamente hay una, un, un quiebre con esa creación. Uh -huh. Deja de ser un instrumento uh -huh. para, para el hombre, para realizarse. La reconciliación es eso, o sea, es volver a tener una recta visión de la, de la creación y poderla utilizar uh -huh. de manera correcta, o sea, eso es muy poder importante. descubrir en la creación el instrumento que el Señor nos ha dado para realizarnos como personas, pero también para darle gloria a Él con todo lo que nos ha dado. Ahora con todas estas catástrofes, el tsunami, uh -huh. estos huracanes que hemos tenido tan fuertísimos, uh, muchos científicos han llegado a esa conclusión, el hombre... Ha desquiciado la creación. Uh -huh. Y lo que estamos recibiendo no es más que el pago de lo que nosotros hemos hecho, la, la, el recalentamiento, la desforestación, uh -huh. bien, tanta, el mal uso que hemos hecho claro. de la creación. Así estamos es. pagando las consecuencias. Esa ruptura. ¿no? Uh -huh. Y luego nos quejamos, decimos, ¿por qué Dios permite? Claro. Yo he oído mucha, en estos días, eh, hermanas, he oído mucho esa palabra. ¿Por qué Dios permitió uh -huh. que tanta gente esté sufriendo por estas tormentas y las que todavía quieren que ven, vengan? Uh -huh. Es nuestra culpa. Que okay. tenemos, tenemos que, que aceptar verdad. y me encanta esa Uy. línea que llevan ustedes, la reconciliación con uno, reconciliación con el prójimo, reconciliación con la creación. Entonces creo que estamos en el punto de... La llegar fundamental. A, la, a la fundamental. Que es un dinamismo que vuelve a iluminar hacia la realidad constantemente. ¿no? El encuentro con uh -huh. el Señor me lleva al encuentro con los demás. ¿Y en qué manera ustedes uh, operan este ministerio? ¿En qué, en qué proyecciones uh, llevan adelante la obra de la paternidad? Tenemos diferentes proyectos que poco a poco van creciendo. Y también la labor, eh, si quieres, que vamos realizando en los diferentes trabajos. Tenemos eh, Cruz Blanca, que es un proyecto hermoso que Monseñor Durán nos, nos heredó, si quieres, antes de partir, y donde trabajamos con niños eh, en campamentos quincenales y que buscamos también ir completando lo más, pero que nuestra maternidad espiritual, porque vivimos una maternidad muy fuerte, uh -huh. eh, va encaminada a formar. Entonces, en este proyecto que es Cruz Blanca, estamos buscando poder formar en la vida cristiana uh -huh. a este nivel de las cuatro reconciliaciones, uh -huh. para poder ayudarlos a que despierte esa huella de Dios y continúe después, ¿no? También tenemos taller de San José, donde eh, nosotros buscamos en los armamentos litúrgicos, en las casullas, en todo aquello que ayude en la celebración y en la liturgia. Y ustedes producen. Eh, ornamentos, los. los sí, ¿Ustedes mismos? Sí, casullas, bordan casullas. Con diseños, sí, así. sí así. tenemos ah. algunas hermanas que pintan en las casullas. Eh, pero Qué también. Una lástima que yo no puedo usar casullas. <risa> <risa> Me encantaría una de San José. <laughs> sí, son, son bien bonitas porque, bueno, tienen. Eh, al buen pastor, a, al, corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Inmaculada Dolorosa. Y son pintadas por muchas de nuestras hermanas. O, bueno, ya el taller también tiene eh, bordadoras. Ahora que tocaste uh -huh. la Inmaculada Dolorosa, aquí la tenemos. Uh -huh, esta sí. me la regalaron precisamente los hermanos del Sodalicio. Sí. Y es una virgen hermosísima. Uh -huh. Tengo entendido que el fundador de, de la obra fue quien introdujo esta devoción. Así es. sí. ¿verdad? Sí. exactamente. Así que me imagino que ustedes se sienten bien acompañaditas aquí con la Inmaculada. Bien, claro que sí. <laughs> Todo el día. Uh -huh. Efectivamente. ¿Estos ornamentos uh, los utilizan solamente para la liturgia propia de la fraternidad? O... No, no, para no. todos. Nuestros proyectos buscan atender a todos. También tenemos círculo de encuentro que, que se centra en evangelizar la cultura, todas las expresiones culturales, ya sea en música, ya sea en pintura, ya sea en diálogos literarios, en diferentes producciones que lleguen a todos, Pepe, porque uh -huh. el alcance tiene que ser a toda persona que tiene uh -huh. un cuestionamiento, que está buscando, que quiere aproximarse tanto uh -huh. a personas que ya tienen una vivencia comprometida de su fe, como a personas que tienen una búsqueda personal uh -huh. de, de encontrar algo que les muestre un horizonte más allá. no uh -huh. Ese hambre de Dios de que hablaba uh -huh. nuestro querido Juan Pablo II. Así es. Vicky y Liliana, el tiempo nos está comiendo. Uh -huh. Ahora quisiera que habláramos un poquito de la razón también por la que están aquí en Birmingham, Alabama. Tengo uh -huh. entendido que están haciendo unas series sí, que se sí. llama El Desafío de la Familia. Sí. Cuéntenos un poquito qué es el tema, el, la trama que, que va a tener estos programas, uh -huh. el desafío de la familia. Mira, la propuesta eh, nace, como te digo, Vicky ya tenía experiencia antes de entrar en formación, experiencia en terapia, en trabajo uh -huh. con uh -huh. adultos y con jóvenes, y yo también tengo años de experiencia y surge una preocupación de poder llevar temas que sean como nucleares y llevarlos a manera de diálogo a la familia, a los padres y también a los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Temas como eh, quién soy. Temas como la educación de los hijos, eh, también todo este tema tan controversial del género y tan dañino. Uh -huh. Entonces, hablar de la propia masculinidad y feminidad y la riqueza que tienen. Entonces, en cada capítulo vamos eh, hablando de esto a partir de la propia experiencia, uh -huh. como para poder dar, digo, humildemente poder aportar uh -huh. con, con las uh -huh. luces de un camino vivido de la, de la Manuel Señor. ¿no? Pues, me imagino de una tremenda bendición esta serie que están preparando, porque uh -huh. la familia está hoy día bajo ataque. Claro. Sí. Pero partimos de que somos psicólogas, uh -huh. pero teniendo en cuenta que la psicología como tal no, o sea, es un instrumento, pero ten, hay que ver al hombre no solamente en su dimensión psicológica, sino también en su dimensión espiritual. Uh -huh. O sea, el poder ir más allá de lo que la psicología puede responder a las personas. Y uh -huh. ver lo más profundo de él para poder dar una recta respuesta a sus necesidades y a sus problemas. Uh -huh, uh -huh. Tengo entendido que se proyectará en abril del año próximo, del 2006. Así sí. es. Y el tiempo se está yendo tan rápido: <risa> septiembre <risa> se acaba ya en un momento, octubre está aquí, sí. viene el Adviento, viene la Navidad. Sí. Cuando nos demos cuenta, ya estamos corriendo <laughs> en el, aire. el 2006. <laughs> es Así es. es. Y el tema, el tema entonces abarca los padres, abarca los hijos, los uh -huh. adolescentes, o sea, va a haber material para todos, para toda la así familia. Es, así es, para invitarlos y poder generar diálogos al interior de la familia. Y también para aquellos que hacen apostolado, muchas veces en Correcto. las parroquias que hacen un apostolado en que quieren llegar mucho más. Y nosotras mismas, la experiencia de nosotras fraternas, de trabajar con familias dentro del movimiento, uh -huh. es muy enriquecedora, porque uh -huh. son familias comprometidas uh -huh. y al unirnos en el apostolado es una variedad uh -huh. muy rica. Voy a dar en un minuto la dirección de esta obra uh -huh. para que la gente que quiera hacer contacto directamente les pueda escribir correos electrónicos. Me y lo okay. voy a dar porque hay mucha gente que nos sigue por radio. Uh -huh. Hay mucha gente en Radio Católica Mundial que en este momento están sintonizando y no han visto la dirección ah, okay, que pusimos okay. antes. Ahí está LCF Peruvian. Así está, voy bien. Muy bien. LCF Peruvian, todo juntito, ¿eh? Pónganme todo juntito. LCF Peruvian, arroba. Hotmail, que se escribe H -O -T -M -A -I -L, H-O-T-M-A-I-L, hotmail.com. Y la página, si ustedes quieren ir a, a ver la página de la fraternidad, www para España, www.fraternas.org. Oh, yeah. www.fraternas.org. Uh -huh. El tiempo es criminal. Sí. Nos <laughs> quedan unos poquitos minutos. Te voy a dar. Un minuto para que nos des un último mensajito, Vicky. Bueno, eh, yo, yo creo que lo importante en todo esto es descubrir que eh, para poder ser felices hay que responder a lo que Dios nos pide y descubrir, eh, hacer el silencio suficiente para poder descubrir lo que el Señor nos está pidiendo en lo cotidiano. El, el estar llamadas a entregar la vida es algo, es una bendición bien grande. Y es importante descubrir qué es lo que nos, que nos pide el Señor en un momento determinado para poder tener la valentía de responder y no tener miedo, porque de verdad es, es algo que, que planifica y que llena el corazón. Tú lo has dicho, además como profesional, para ser felices. Sí. Porque la gente busca la felicidad por otros muchos caminos. Exacto. Y va creando más vacío, más vacío, más vacío. La única felicidad está en Dios y en la persona de Cristo Jesús. Uh -huh. ¿Qué sería tu mensaje, Liliana? Yo alentaría a asumir el desafío de vivir la esperanza. De verdad, en un mundo de hoy donde pueden haber tantas rupturas, tantos quiebres y tantas buenas intenciones, porque de verdad no las quiero descalificar, pero en lugares equivocados, y atreverse a encontrarse con el Señor. Es una relación personal, es una relación única. Y de verdad, atreverse, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces vamos a encontrar figuras distorsionadas, ideas preconcebidas, pero que uno personalmente se haya lanzado a querer encontrarlo. Y de verdad los animo a eso. Porque finalmente, ¿por qué no probar si puedo ganar tantísimo? Y Él responde a ese hambre de plenitud, a eso que uno está buscando siempre. Te digo, yo trabajo mucho con el tema de estrés también. Uh -huh. Y no me extraña cuando veo gente agotada, trabajando, esforzándose, pero a veces en otras viñas, cuando uh -huh. la viña del Señor nos ofrece tanto. Uh -huh. Tú mencionaste en un momento de tu testimonio que tu, tu gran búsqueda era la verdad. Sí. sí. ¿Y la encontraste? encontré. ¿El camino? La verdad, la verdad y la, y la vida. Y la vida. <laughs> y ¿eh? Te dio más que la pura verdad, te dio el camino, la verdad y la Una vida. vida. Pues, Una pues vida. les agradezco de verdad infinito el oh, que hayan ti. tomado tiempo para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. Espero que terminen pronto con éxito esta serie que están firmando. Acuérdense, Muchas gracias. abril del 2006 vamos a tener, ¿el nombre Desafíos de la serie va a ser? Desafíos ante la familia. Desafíos ante la familia. Uh -huh. El próximo lunes, como ya les dije, vamos a tener al padre Pedro Núñez, el día 3 del de mes de octubre ya, ¡ay oh, Dios mío. Rápido. Y el día 10, al siguiente lunes, vamos a tener al padre Pedro, eh, Pablo Straub. ¿Lo conocen ustedes? No. ¿Nunca lo han visto al padre Pablo? Tremendo sacerdote, él trabaja en México. Ah, ¿sí? Sí sí sí, 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 por supuesto. Y para datos siempre está, está con su cruz. Sí, ah, sí, <laughs> sí. ¿Cuándo regresan ustedes entonces? ¿Tú vas para dónde? Para Lima. Para Lima. Regreso a formación. ¿Y tú vas para? Yo voy para Bélgica, porque estoy haciendo un doctorado. Es un doctorado... ¿En este momento estás estudiando en Bélgica? Sí. Eh, sí. Hoy estoy por tiempo, te... voy y vengo, o sea, estoy en mi comunidad y voy por tiempos cortos a Bélgica a continuar ese doctorado en psicología Tengo clínica. entendido que te encanta el flamenco, ¿verdad? No. Ah. <laughs> digo, el baile flamenco. El flamenco es un poco complejo. ¿Les gusta esta obra de EWTN? ¿Creen que tenemos algo que podemos realmente seguir llevando a, a, a todo el mundo de habla hispana y al mundo de, en general? Usted nos puede ayudar. ¿Cómo? Abra la página www.ewtn.com, una página hermosísima. Van a encontrar, creo que el día de hoy está la foto del padre Pío. Ven donde dice Languages, lenguas. Abren ahí con el ratón. Y van a encontrar alemán y español. No abra la de alemán porque no va a entender nada. <laughs> <laughs> la de español. Entonces, va a buscar en la parte izquierda, arriba, dice cómo ayudar a EWTN. Uh -huh. Ustedes saben, hermanas, que nosotros vivimos de la providencia de Dios. Sí. Aquí no se recibe de ningún dinero comercial, sino el centavito de la viuda, aquella que pone la monedita. Ninguna cantidad es despreciable. Así que ustedes algo. pueden ser parte de esta obra, de EWTN. Punto .com y si quiere ya ir directo al español, hace usted la raya, la famosa diagonal, español, no va a poder poner la n por la ñ porque me le va a poner español <laughs> y va a entrar allá. Así que ahí nos puede usted apoyar para que esta obra siga adelante. No, pues un muy feliz viaje a Perú. Muchísimas gracias. Oye, ¿te gusta el ceviche? Sí. Mm. O sea, al principio no me gustaba, pero ya después <laughs> Sí, me encanta. Sí. El, al <laughs> principio no te gustaba el ceviche no. bueno porque venías de la bandeja paisa Sí es <laughs> y la comida de Europa te gusta más o menos pero extraño mucho <laughs> mi comida <laughs> bueno pues les deseo la más grande de las bendiciones nosotros nos vamos el tiempo se nos ha terminado espero que hayan gozado como yo he gozado este uh -huh. par de hermosas hermanas dedicadas al Señor y contándonos su caminar de la fe así que próximo lunes Padre Núñez al lunes siguiente Padre Strau Así que muchas gracias. Uh -huh. Haya ha sido muy grande la bendición que usted ha recibido y mucha la sabiduría que nos han dado estas dos jóvenes uh -huh. dedicadas completamente sus vidas al Señor. Uh -huh. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes.